Bueno, le quitamos el tornillo, aquí estaba mal puesto. Esto tiene que entrar en la parte de aquí. No sé por qué, pero se salió. El enganchecito este se salió de acá. Pero bueno, cuidado con el tornillo. Oxidado, todo se oxida. Volvemos a poner el tornillo para no perderlo, que casi no me pasa. Batería original, todavía la que traía de fábrica, es una DM200 y trae esta. Ahí ya se estaba cortando, hay que checar ese detalle, que es un fallo de aquí. El pedazo este ya está rompiendo la coraza de afuera, y pues se puede salir el líquido. Hay que ponerle algo ahí, un pedazo de cámara de aire o algo, para que no esté haciendo eso. Pero bueno, ya me estoy cocinando el trasero aquí y dejo el desarmador porque de todo modo se va a ocupar, y vámonos. Viene la pulga, como si tuviera 10 años sin vernos. Bueno, ups. Aquí tengo un no-break, marca Sola Basic, ya se está borrando, ya está bastante viejo. Lo que yo siempre hago es hacerle un agujero aquí por un lado. Este fue exagerado, pero pues mi modo, fue uno de los primeros que hice. Le saqué el cable rojo, le saqué el cable negro y pues le puse estas bellas pincitas. ¿Para qué sirve? Pues el negro va en el negativo, rojo lógicamente en el positivo. ¿Dónde está el positivo? Ahí está. Negativo, ahí está. Lo enchufamos. Ya me marcó. Aquí había un LED nomás que se fue para adentro. Ya me prendieron los LEDs de aquí de las impresoras, porque pues lo tengo conectado con los 12 voltios. Y procedemos a prender. ¿Cómo sabemos si está cargando? Pues con un multímetro. No he podido ir por uno. No se alcanza a ver porque está prendido, pero debería de ser chispa. Pero pues igual, mañana que esté completamente cargada, ya está prendido, ya está marcando, deja apago la luz, ya está marcando ahí que está todo funcionando. Si prendo las impresoras, pues lógicamente ahí están. Y lo dejamos
24 horas como mínimo porque es de carga lenta y esto está completamente muerto. Los veo luego.